Importante acuerdo en el ámbito del fútbol alavés el que se ha presentado esta mañana en Vitoria. El Deportivo Alavés y el Club Deportivo Aurrerá serán en adelante clubes convenidos después del acuerdo alcanzado entre ambas partes. Un acuerdo que se cierra para 3 años, pero que tiene vocación de continuidad. El Alavés consigue de este modo incluir dentro de su proyecto a un club que durante mucho tiempo ha estado en la órbita del Athletic, controlando ya de esta forma un porcentaje mayoritario, unos 4.000 jugadores del fútbol federado del territorio de Álava. Incorporamos 500 chavales más de los equipos que tiene la Aurrerá, que sumados a los 3.500 anteriores ya son 4.000, que es prácticamente más del 60% de los 6.500 federados que existen en nuestro territorio. Nosotros tenemos nuestro proyecto y nosotros tenemos nuestro futuro y no vamos a entrar nunca a valorar lo que puedan decir o hacer los demás. Nuestro proyecto es nuestro y tenemos que trabajar en él.